Muy buen día, queridos amigos. Estamos iniciando, como siempre, este momento de nuestra reflexión. Estamos con nuestro IVC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, como siempre, que nos ayuda a dar este camino hacia una adhesión total a Jesucristo. Y aquí queremos siempre reflexionar con nuestros jóvenes, pero también acompañados en este horario tan lindo en que nos encontramos como familia siempre. Reflexionar como familia de ciertos valores, valores importantes, valores que nos tienen que ayudar a formarnos, a crecer siempre como personas. Es lo más lindo para poder construir una linda familia, una linda sociedad. Estas son siempre preguntas disparadoras, decimos nosotros, porque evidentemente que nosotros no somos dueños de toda la verdad, solamente es un momento de reflexión de los principios, de los valores, desde Dios, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos quiere transmitir. Y como siempre tenemos nuestros invitados, los jóvenes que vienen a compartir con nosotros, a responder estos disparos que hacemos con estas preguntas que nos ayudan entonces a ir razonando y a ir dando sobre todo esa razón, ese camino de nuestra propia fe. Muy buenas tardes, querida niña, muy bienvenida de nuevo hoy a nuestro IBC. Buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo. Muy bien, entonces, ¿cómo era tu nombre, niña? Si entonces todos te conocen y así les saludas a todos también. Yo soy Verónica Padre y vengo de la parroquia Virgen María Reina. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Verónica, entonces, por aceptar esta invitación que podemos compartir así con tus amiguitos, con otros jóvenes, con otros padres también de familia que están atentos para conocer el tema que hoy queremos reflexionar. Entonces, Miriam, ¿cuál es el tema que nosotros hoy queremos reflexionar y queremos dejar, como decíamos, pregunta disparadora que después quede en medio de la comunidad, en medio de la familia? Muy buenas tardes, padre, a toda la teleaudiencia. Hoy queremos tocar el tema de los medios de comunicación. Y la pregunta disparadora, específicamente, como dice el padre, es ¿para qué existen los medios de comunicación? Muy bien, entonces este será nuestro tema del día de hoy, porque los medios de comunicación social justamente están muy en auge y hoy en día nosotros tenemos tantos otros adelantos en este sentido. ¿Cómo podemos comunicarnos a través de los medios? Primero tenemos que hacer siempre, como decían los latinos, los antiguos decían explicatio terminorum, decían en una palabra, una frase latina, que quiere decir la explicación, ¿verdad?, de los términos. Estos términos que hoy en día tenemos ahí tan en auge, por ejemplo, no sé, vamos a decirle el WhatsApp, ¿verdad?, y así otras cosas. Tenemos las redes, le decimos en una forma general. Tenemos estos medios de comunicación un poco más antiguos, ¿verdad?, y muy interesantes porque llegan a todas las personas. Es una forma, ¿verdad?, televisión, visión desde lejos y así. Muchos otros elementos que nos ayudan a estar informados. O también, atención, y por eso que queremos reflexionar con ustedes, que algunas veces también malinforman o nos mantienen desinformados, si es que no nos traen la verdad. Es un tema bastante complicado y bastante espinoso. Bueno, querida niña, querida Verónica, ante esta preguntita que nos estaba haciendo, que es la pregunta disparadora para el día de hoy, ¿qué son estos medios de comunicación social que disponemos hoy en nuestra sociedad? Bueno, padre, pues los medios de comunicación sirven principalmente para formar, informar y entretener, y se los utilizan como intermediarios cuando no es posible una comunicación directa. Sin los medios de comunicación no se podría organizar la vida privada de cada persona y mucho menos a la sociedad. Ahí está, esto es interesante, ¿verdad? Entonces lo que estamos mirando aquí es una manera de informar, una manera de hacer llegar el pensamiento, lo que la comunidad está viviendo, que todos podamos vivir y que todos podamos movernos, ¿verdad?, estando informados de lo que está pasando en una comunidad y ciertamente cada vez más grande, más amplia,
no siempre es fácil como antes podíamos hacerlo, ¿verdad? En los pequeños lugarcitos, ¿verdad? En los pueblitos. Pero incluso, ¿cómo hacíamos o cómo se hacían las informaciones de un pueblo a otro pueblo y a otro pueblo de acuerdo a la distancia en que se encontraba? Sabemos que hoy en día hay una información casi instantánea, en el momento, ¿verdad? Y por eso de informar, también de formar, de ayudar a la gente, al pueblo, a cada uno de nosotros, para que podamos también ir creciendo en muchos valores a través de los medios de comunicación, ¿verdad? La posibilidad de reflexionar. En este sentido, querida Miriam, según tu experiencia, sobre todo con los jóvenes, ¿cómo los jóvenes entienden esto que nosotros decíamos que sirve justamente para informar y también que sirve para formar al joven o a la sociedad? Y bueno, padre, realmente los jóvenes hoy día están muy inmersos en el tema de la tecnología. Y muchas veces, como padres o como catequistas adultos que somos, no estamos tan relacionados todavía con esta tecnología, con estos avances que estamos teniendo, y ellos nos ganan a 1000 por hora en ese sentido. A veces ellos utilizan esos medios para lograr, por ejemplo, sacar alguna información buena para algunos trabajos prácticos, para poder comunicarse, pero a veces también, padre, entran en plataformas, en sitios web que hace que ellos tengan una mala información. Siempre hay que ver estos, hay muchas plataformas, hay muchos sitios web, entonces siempre el joven o la persona adulta tiene que mirar bien de dónde está saliendo esa información y corroborar si es verídica o no. Son útiles si es que se utiliza para el desarrollo de la persona, pero a veces también es muy mal utilizado los medios de comunicación, padre. Exactamente, eso justamente te iba a preguntar, ¿verdad? Porque en algunas charlas y en algunos retiros espirituales yo les decía justamente a los jóvenes, sacaba el WhatsApp, o mejor dicho, el celular, ¿verdad? El celular, y les mostraba y les preguntaba, este celular que tenemos aquí, que es un medio que me sirve para comunicarme, ¿es bueno o es malo?, ¿verdad? Así yo les preguntaba en una forma, a ver, un poco de pregunta siempre disparadora también. La gran mayoría decía, depende, y claro, depende, ¿verdad? Algunos ya directamente se lanzaban muy rápidamente y decían, es malo. Otros decían, es bueno, ¿verdad? Esto también nos hace entender el cómo nosotros utilizamos verdaderamente los medios de comunicación social, ¿verdad? Los que vivimos un poquitito antes de lo que es un celular, por ejemplo, y teníamos otras formas de comunicación, sabemos que tener hoy en día estos medios, por ejemplo, un celular, es una cosa pero maravillosa, ¿verdad? O sea, es espectacular en el sentido de que uno puede estar informado en el momento, en el lugar donde se encuentra, no necesita simplemente, antes yo recuerdo, si uno tenía que hablar con otra persona, primero el vecino venía y te avisaba y te decía que te iban a llamar y que de tal lugar dentro de 10 minutos tendrían que hablarte y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, estos son avances que nos ayudan a estar mucho más informados y muy rápidamente. Pero atención, sobre todo con respecto a las plataformas, como decía recién Miriam, esto también nosotros encontramos que hay de todo, ¿verdad? Lastimosamente nosotros sabemos que en el mundo encontraremos de eso. En todo caso, lo que tenemos que tener nosotros, capacidad en la familia, papá, mamá, jóvenes que vamos entrando en conciencia, es saber verdaderamente desde dónde nos estamos nutriendo, ¿verdad? Desde dónde nosotros nos estamos informando. Ahora, con respecto a lo que estaba diciendo Miriam, parece que los padres hoy en día, a muchos de nosotros también, esta tecnología parece que nos va superando en cuanto que los niños, los jóvenes, los adolescentes, parece que vuelan en este aspecto. ¿Cómo tendríamos que nosotros alentar y ayudar también a los papás para que puedan estar así, en sintonía con los hijos? Bueno, lo ideal, padre, sería, ¿verdad?, también que los padres se vayan actualizando, porque la forma que a lo mejor se daban las clases, las formaciones, informaciones anteriormente, como estabas diciendo, va cambiando. Estamos llegando a una era tecnológica, ya estamos de hecho en esa era digital. Entonces también como padres tenemos que informarnos, tenemos que estar al tanto
porque a ellos se les enseña en la escuela, cosa que a nosotros antes no nos enseñaban. Nos enseñaban a leer y a escribir, que era la prioridad. Y hoy día también, padre, a través de esos, de los celulares, de como estábamos diciendo la semana pasada, ellos, por ejemplo, se comunican ahora con abreviaciones, con imágenes, y va a llegar el momento, padre, de que va a perderse inclusive hasta la motricidad y también hasta llegar a no poder emitir más un sonido. Entonces, los padres deben de actualizarse, porque esto ya no se va para atrás, sino que va para adelante. Tenemos que actualizarnos como padres, ya sea catequistas, ya sea maestros. Tienen que también ayudarle a los padres a que se actualicen para poder ir acorde a lo que sus hijos están mirando en los celulares, en las computadoras, en los sitios web donde están entrando, que ellos sepan manejar para poder ayudarles a sus hijos también si están equivocándose en algo. Muy bien, esto es muy interesante. Bueno, querida Verónica, con esta experiencia tuya de joven, vos estás naciendo ya en la era, ¿verdad?, de toda esta generación digital, le podemos decir así, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir sobre estos medios de comunicación de masa, estos medios de comunicación social? Bueno, padre, pues otro punto importante que podemos destacar es que los medios de comunicación son algo así como el engrudo que mantiene unida la sociedad. De hecho, cuanto más grande y compleja sea la sociedad, más se va a necesitar de los medios de comunicación. Interesante esa palabrita que utilizaste ahí, Verónica, ¿verdad? Como el engrudo, ¿verdad? Nosotros conocemos, vamos a decirle de otra manera, como la plasticola, ¿verdad? O sea, como aquello, o la ¿cómo se llama? La gotita, ya es bebé, ¿verdad? O sea, todos estos elementos que hacen que se puedan pegar, ¿verdad? O sea, unificar, conocer, saber. Es importante que nosotros entremos justamente en esta dinámica, porque los medios de comunicación bien utilizados son para nosotros medios para llegar a los demás que nosotros mismos, ¿verdad? Estamos aquí a través de los medios de comunicación para poder conversar, para hacer preguntas disparadoras, para evangelizar, es decir, para llegar a lo esencial y lo fundamental, hacernos las preguntas existenciales, que quiere decir las preguntas importantes de nuestra vida. Muy bien, queridos padres, queridos jóvenes, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos volviendo nosotros en este domingo sobre nuestra reflexión de todo lo que es los medios de comunicación. ¿Cómo ve la Iglesia a los medios de comunicación social? ¿Cómo utiliza la Iglesia los medios de comunicación social? Y sobre todo también entendiendo que es algo prioritario, sobre todo hoy en día en que todos tenemos una u otra manera de comunicarnos a través de los medios, que le llamamos así, de comunicación social. Entonces, así continuamos, querida Miriam, con nuestro IBC en el día de hoy. Iniciación a la vida cristiana. Nuestra iniciación que nos ayuda siempre a reflexionar las preguntas orientadoras simplemente y preguntas también, como le decimos nosotros, disparadoras, para que ustedes, queridos papás, mamás, continúen después hablando un poco sobre esto que es tan importante. Yo le veo a algunos papás y algunas mamás preocupadas incluso con sus hijos de cómo manejar el celular, cómo manejar una tablet, cómo manejar los medios de comunicación social, todo lo que significa internet y otros medios, ¿verdad?, que después nos preocupamos y decimos, no sabemos en qué están metidos, decimos muchas veces, de nuestros propios hijos. Bueno, entonces le recibimos ahora en este bloque a otra niña que viene a compartir con nosotros. ¿Podés presentarte, por favor? Y así después conversamos. Muy buenas tardes, padre. Espero que estés súper bien. Yo soy Natalie Báez y estoy aquí para compartir una linda tarde con ustedes.
Muy bien, gracias Natalie por venir, por compartir con nosotros también este domingo y sobre todo con los papás y con tus compañeritos. Nosotros en el primer bloque, Natalie, estuvimos compartiendo con otro joven, con otra amiga tuya, sobre los medios de comunicación, la importancia, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Pero ahora nosotros queremos apuntar a la iglesia. Y entonces por eso en este bloque queremos conversar un poco contigo y hacerte esta preguntita. ¿Cómo ve la iglesia a los medios de comunicación social? La iglesia ve a los medios de comunicación como elementos esenciales. No son un fin en sí mismos y también pueden servir a las personas y al entendimiento mutuo. ¿Qué viene eso entonces? Que no son fin en sí mismos. Esto es lo que tenemos que entender, queridos papás y queridos jóvenes, lo que significa entonces un medio. Ya el nombre lo está diciendo, es un medio, es un vehículo, es alguien que transporta. No tiene un fin en sí mismo, porque un medio simplemente te está llevando una información, te transporta de un lugar hasta llegar a su destinatario. Por eso nosotros también cuando estudiamos, ¿verdad?, la comunicación social decimos que hay un emisor, es decir, desde donde sale la información, pero luego hay un receptor. Y para que esa información entre el que emite el mensaje, para que llegue al receptor, entonces tenemos qué medio utilizo. Y entonces de por sí no es un fin absoluto, ¿verdad?, sino que nos ayuda a nosotros para que estemos informados, para que sepamos lo que el emisor quiso transmitir. Querida Miriam, también en tu experiencia de catequesis y trabajando también con los jóvenes, ¿cómo ves este aspecto de los jóvenes utilizando los medios de comunicación social? Porque aquí estábamos diciendo que es más bien un medio y no un fin. Y bien, los jóvenes, por ejemplo, padre, utilizan y manejan, pero bien, estos dispositivos digitales, especialmente el celular. Y a veces también están muy concentrados en eso, como estábamos diciendo en el bloque anterior, que ellos ya, de tan concentrados que están, padre, ya no escuchan otro ambiente. A veces no escuchan cuando uno le habla. Aparte también de eso, ellos de tan rápido que quieren comunicarse, envían imágenes y están muy metidos. Y realmente que como padres y catequistas debemos de estar un poquitito nosotros encima de ellos y saber, como estabas diciendo, en dónde, en qué plataforma están ingresando, en qué sitio web, para estar nosotros también informados y, por sobre todas las cosas, buscar la posibilidad de que nos ayuden de cómo manejar esos medios tecnológicos para estar acorde a estos jóvenes. Ellos manejan muy bien y a veces padres se exceden y van por otros sitios que indebidamente. Es interesante, ¿verdad?, eso, porque esto sería entonces el peligro, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos reflexionando con esta pregunta disparadora, y creo que todos los padres, y es lo que decíamos al inicio, muchas veces estamos preocupados, ¿verdad?, en el sentido de que ese medio lo estamos absolutizando, ¿verdad?, y dejamos la relación directamente del cara a cara, del tú a tú. Y casi estamos simplemente a través de los medios. Estamos simplemente concentrados en los medios de comunicación. Y no llegamos a lo esencial, que es entonces la verdadera comunicación. Yo recuerdo que una mamá justamente me decía que le veía a sus propios chicos, a los jóvenes, creo que era de una escuela, en una fiesta, ¿verdad? Y prácticamente estaban uno frente al otro, pero para comunicarse con el otro, che, ¿qué tal? ¿Qué te pareció eso? ¿Cómo está? Pero todo era por su celular y el otro estaba ahí enfrente, por decir así, ¿verdad? O sea, todo lo que es la relación humana, todo lo que es la relación directa con las personas, es el peligro, ¿verdad? Cuando nosotros estamos absolutizando y nos centramos exclusivamente en ese medio. Bueno, vamos a seguir un poco, Natalie. ¿Qué más podemos decir de esto con respecto así a cómo la iglesia piensa y cómo la iglesia ve esta utilización de los medios de comunicación social? El otro punto que la iglesia acentúa es que los medios de comunicación social deben de estar sometidas a la exigencia ética,
La exigencia ética, ese es el valor que nosotros subrayamos en este momento y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a seguir entonces y ahora le vamos a presentar a otro de nuestros compañeros también invitados para el día de hoy. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Jesús Manfel y vengo a compartir este programa con ustedes. Muy bien, Jesús, bienvenido a nuestro programa del día de hoy, a nuestro IBC. Y estábamos conversando recién con Natalie y ahora queremos continuar contigo sobre este tema de los avances. ¿Qué avances nosotros podemos encontrar, ver? ¿Cómo aportan los medios de comunicación a la sociedad y sobre todo esa posibilidad de la libre opinión, de compartir, de decir lo que uno va pensando, de lo que uno va descubriendo en su propia vida? Los avances fueron notables en este tiempo de pandemia, padre, porque no pudimos salir a relacionarnos con nuestros familiares, nos acercó más y pudimos a través de las redes acceder al trabajo, a los estudios, e inclusive pudimos hacer compras en línea. Interesante eso, ¿verdad? O sea, a través de los medios de comunicación social, nosotros y todo lo que significa, ¿verdad? Los avances, por eso justamente esta preguntita, los avances dentro de nuestra sociedad, incluso la cuestión del estudio, ciertamente que es una situación bastante complicada, una situación bastante difícil, ¿verdad? Pero que fuimos haciendo esfuerzos. Querida Miriam, ¿cómo vos notaste este avance y el aprovechamiento? Sobre todo me refiero al estudio, porque es lo que a mí siempre me ha preocupado más, ¿verdad? En la escuela que se tenía que recibir todo, lo que nosotros le llamamos los medios virtuales. A través de la virtualidad tenés que estudiar. A través de la virtualidad tenés que concentrarte, seguir una clase, luego hacer las tareas, cómo hacemos esas explicaciones verdaderamente al no ser presenciales. ¿Cómo viste un poco este desarrollo en nuestros jóvenes? Y bueno, padre, para empezar, que tuvo sus pros y sus contras esto, porque al no saber utilizar los medios, muchos maestros tuvieron que adaptarse a una plataforma para poder llegar a sus alumnos. También la iglesia tuvo que adaptarse, también los catequistas, para poder llegar a los catequizandos. Al principio no podíamos hacerlo bien y se notó mucha diferencia, padre, en el sentido de que no fue lo mismo, no es lo mismo, por lo menos este primer año de prueba que tuvimos, no fue lo mismo el tener una clase presencial que tener una clase virtual. Porque no todas las cosas que se te tendría que haber explicado de una manera para que entendieras, se tenía que también dar con cortes, tenía que ser ya más pausado, porque no, el tiempo no daba, las plataformas no son iguales como para poder tener una clase de una hora, dos horas, tres horas, así como teníamos en las aulas presenciales. Y se notó mucho, padre, la diferencia que hubo. Muchos padres se quejaron en el sentido que sus hijos no aprendían. Tal vez este año, si se vuelve a utilizar los medios de comunicación, alguna plataforma para poder de esa manera llegar a los alumnos, se debe ya, a lo mejor ya los maestros van a estar más preparados, ya van a tener más sus estrategias para poder llegar a los chicos y puedan aprender bien. Bueno, esta es una de nuestras realidades y ustedes, como les estaba diciendo, pueden seguir respondiendo, seguir reflexionando sobre este aporte, ¿verdad?, de lo que fueron los medios de comunicación y siguen siendo también las plataformas, las redes sociales, la comunicación de por sí. Es una forma virtual, decimos, que hacemos la comparación en contraposición, ¿verdad?, de lo que es lo presencial. Muy bien, así entonces nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos regresando con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana, donde nosotros procuramos con preguntas más bien disparadoras, decimos que en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad podamos ir reflexionando sobre temas
que nos pueden ayudar a tomar opciones y hacer un buen camino también. Hoy nuestro tema de reflexión son los medios de comunicación social. Y ahora en este bloque tenemos otra invitada, otra joven que nos acompaña para dar una respuesta y sobre todo su experiencia con respecto a lo que significan en este bloque sobre las redes sociales. Eso queremos conversar, que es medio de comunicación evidentemente, pero más conocida como redes sociales. Muy buenas tardes, querida niña. Buenas tardes, padre. Me llamo Cecilia González. Soy de la parroquia Virgen María de Reina y vengo aquí a compartir con los jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Ceci, que estás aquí con nosotros en la parroquia María Reina. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí, Ceci, en la parroquia María Reina? ¿Cuál es tu función? ¿Estás trabajando? ¿Estás en el grupo juvenil? ¿Sos catequista? ¿Qué estás haciendo, Ceci? Estoy ahí como voluntaria de vez en cuando y estoy ayudando a las catequistas a realizar las clases de los domingos. Bueno, qué lindo entonces saber, conocer también desempeños dentro de la comunidad. Y queremos compartir con ella esta pregunta que es muy importante. Entonces, ¿cómo afronta, qué dice la Iglesia, cómo ve la Iglesia a las redes sociales, querida Ceci? El Papa Benedicto XVI ha hablado sobre este tema frecuentemente y él afirma que la tecnología nos permite a nosotros como personas encontrarnos más allá de las fronteras del espacio y de las culturas mismas, y inaugurando así como un mundo nuevo de potenciales amistades, ya que para nosotros eso es una gran oportunidad. Pero de igual manera, él supone que tenemos que tomar bastante atención y precaución a lo que subimos, a lo que vemos, y tener como una toma de conciencia de los riesgos que podemos tener si utilizamos más las redes sociales y en sí. Y según vos, sí, y lo que la Iglesia está diciendo, sobre todo, esta es una de las reflexiones de nuestro expapa, ¿verdad? Del Papa Benedicto XVI, que estuvo antes que el Papa Francisco. Seguramente que de las tantas lindas experiencias en sus viajes, sus diálogos con los jóvenes, ciertamente que les impulsó, les animó a esto que estabas diciendo, ¿verdad? Pero según tu parecer, Ceci, ¿cómo están utilizando los jóvenes las redes sociales? Porque este es el pensamiento de la Iglesia, ¿verdad? Sí. O esto es lo que dice el Papa. Y ahora, ¿y los jóvenes cómo lo toman y cómo están utilizando los medios de comunicación social con respecto a las redes sociales? Bueno, el Internet, así como las redes sociales, son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan muchísimo como un medio de comunicación, como también un medio de entretenimiento, y nos ayudan a tener información de diversos temas. Hoy en día les puedo decir, yo como joven que utilicé mucho las redes sociales, los jóvenes las utilizamos como un medio de entretenimiento, como así también para informarnos de diversos temas, y como otras personas también lo utilizaron para sus emprendimientos y mostrar sus productos en sí. Qué bien, entonces esto es hablando en positivo, ¿verdad? Lo que verdaderamente es una red social, o cómo nosotros en sociedad nos vamos integrando, nos vamos comunicando, incluso cuando vos estabas diciendo, ¿verdad?, al final, incluso para vender, ¿verdad? Vender los productos, es decir, comunicarse, dar a conocer, esto es lo que yo puedo producir, esto es lo que yo puedo ofrecer. Pero también estabas diciendo el aspecto de diversión, y más todavía durante la pandemia. Yo sé que muchos jóvenes también, por lo menos, tenían incluso algunas familias que se organizaban y tenían momentos así de placer en la comunidad donde compartían papá, mamá con los hijos. Son experiencias varias que hemos escuchado durante todos estos años que hemos pasado, los años de la pandemia. Y ahora, querida Miriam, como catequista, sobre todo después, porque yo ya quiero decir casi pospandemia, ¿verdad? A pesar que ahora tenemos todavía algunos rebrotes, esperemos que no sea tan fatal como fue anteriormente. Pero, ¿cómo los jóvenes están tomando
este aprendizaje, porque fue un momento de aprendizaje, ¿verdad?, para todos nosotros, donde comenzamos a utilizar mucho, mucho más y a consumir, diría yo, los medios de comunicación social y sobre todo la parte de las redes sociales. ¿Cómo los jóvenes hoy lo están utilizando? Y como estábamos diciendo, padre, los jóvenes manejan a la perfección estas redes sociales. Incluso puedo decirte que algunos, como trabajo con jóvenes, algunas cosas que yo no sabía, entonces ellos me ayudaban para que nosotros pudiéramos tener nuestros encuentros, por ejemplo, de la catequesis por la plataforma Zoom, por ejemplo. Tuvimos que nosotros los catequistas acuñar un poquitito ciertas plataformas como el Zoom y ellos me ayudaron muchísimo para poder yo también afianzarme en ese... adentrarme en los medios tecnológicos para que yo pueda desarrollar los encuentros con ellos. Y la verdad que en este tiempo de pandemia ellos utilizaron mucho. ¿Por qué? Porque fue su modo de entretenimiento, como estaba diciendo Ceci. Porque como estaban encerrados, y el joven por sí no puede estar encerrado, no puede estar quieto. Ellos son inquietos, quieren interactuar, salir, hablar con sus amigos. Entonces, cuando estaba muy cerrada, el tiempo en que la pandemia era muy fuerte, entonces ellos se sentían solos, encerrados, y tuvieron que utilizar estos medios para comunicarse con otros amigos. Entonces, afloró mucho eso, padre, de inclusive hubo también consecuencias, ¿verdad?, de que de tan encerrado que estaban, entraban en sitios web que no tenían que, indebidas, viendo cosas indebidas. Es por eso que es bueno el acompañamiento de los padres, especialmente de los niños, que tienen que estar acompañados de los padres, saber qué están haciendo ellos. Muy bien, entonces estas son realidades, ¿verdad?, post pandemia que ahora estamos reflexionando también. ¿Y qué más es, si podemos decir, con respecto a esta utilización con ustedes, los jóvenes, directamente, principalmente en las redes sociales? Agregando algo más de lo que decía el Papa Benedicto XVI, él menciona que la tecnología también nos exige un crecimiento muy grande en lo que sería lo digital. Y en lo que sería los jóvenes, nosotros utilizamos mucho ahora las redes sociales como un medio de entretenimiento, así como también un medio de información. Y ahora que van a empezar otra vez nuevamente las clases, vamos a utilizarlo para el estudio y para realizar las clases, entregar las tareas, en sí. Muy bien, entonces esto es interesante, ¿verdad? Eso que agregaba el Papa, ¿verdad? Y decía que verdaderamente aquí detrás de todo esto tenemos que encontrar lo esencial y lo fundamental como medio de comunicación social. Y esto es entonces lo que tenemos que resguardar. Porque si uno entra y comienza a estudiar un poquitito más, tenemos que recordar que también los medios de comunicación social, las redes, los celulares, etcétera, etcétera, se pueden volver una adicción, ¿verdad? Y entonces uno queda pero totalmente allí, imbuido dentro de eso, sin darse cuenta de la realidad en la que está viviendo con las otras personas, que es justamente el objetivo, en todo caso, de un medio de comunicación social, llegar a la relación con las personas. Muy bien, así entonces vamos concluyendo este bloque. Nosotros vamos a seguir con más preguntas disparadoras que nos ayudarán a reflexionar hoy en nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y estamos volviendo con nuestro programa de reflexión en esta tarde de nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana que nos ayuda desde preguntas que tenemos nosotros, disparadoras, a seguir reflexionando. Nuestra familia, nuestra casa, papá, mamá, los hijos, todos juntos. Son temas interesantes que no podemos con un breve momento, con pocos minutos, dar una respuesta general y total, ¿verdad?
no somos los dueños absolutos de la verdad, sino que son preguntas disparadoras que nos tienen que ayudar a todos nosotros a reflexionar y mirar lo esencial y lo fundamental. Hoy, con este tema muy importante de la comunicación social. Y tenemos otra invitada, como siempre, que va a compartir con nosotros. A ver, esta niña ya es conocida muy bien. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, padre. Yo soy Angélica y vengo a compartir y conversar con ustedes. Muy bien, muchas gracias entonces, Angélica, que de nuevo está con nosotros para compartir esta hermosa tarde con este tema tan importante de los medios de comunicación social. Y ahora queremos hacer una preguntita disparadora siempre, que después quedará picando, como decimos, la pelotita allí en la cancha de ustedes, queridos papás, queridos jóvenes. Vamos a escuchar cómo nos responde Angélica y luego vamos a conversar también con Miriam, ella que está acompañando en su parroquia con los grupos juveniles, con los jóvenes, y por lo tanto esa experiencia tan linda de transmitir. Son experiencias, ciertamente, que no son las experiencias totales, generales y globales, ¿verdad? Porque existen muchas otras lindas experiencias. Pero es una pregunta, como siempre yo digo, insisto, disparadora para que todos sigamos después conversando. Angélica, la preguntita que ahora entonces te estamos haciendo es, ¿qué significa eso y cuál es la brecha, verdad, que existe con esta cuestión de los medios digitales? La participación de todos en la configuración de la comunidad es el objetivo principal de los medios de comunicación social. Este objetivo es entonces lo ideal, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros buscamos. Configurar, decimos, es decir, que esa comunidad donde nosotros estamos, esa comunidad donde nosotros nos encontramos, verdaderamente pueda estar concisa, es decir, pueda llegar a esa unidad, pueda llegar a ese entendimiento, pueda llegar a esa información. Porque al final de cuentas, los medios de comunicación social, esto tendría que transmitirnos. Ahora nosotros decimos que existen brechas. Si estos son los objetivos, Miriam, según tu experiencia, ¿cuáles son estas brechas? ¿Hacia dónde está apuntando la cuestión de los medios de comunicación social con respecto a los jóvenes o con respecto también a otros que utilizan los medios de comunicación social y que van creando brechas en nuestra sociedad? Y bueno, padre, las brechas serían en este caso, así como vemos que hay niños, jóvenes, que tienen la posibilidad de acceder a un dispositivo digital, también vemos la otra cara de la moneda, que hay aquellos que no llegan a poder utilizar un celular, ya sea porque tienen escasos recursos, ya sea por falta de infraestructura, ya sea porque también no tienen el conocimiento adecuado para poder utilizar estos dispositivos digitales. Entonces esa es una brecha, ya que los medios de comunicación dice que es llegar a toda la comunidad. Hay en nuestro país tenemos casi el 50% de familias que no cuentan con un computador en su casa, que no tienen acceso a internet y que si llegan a tener un dispositivo celular lo utilizan para su comunicación o también como medios de trabajo. Entonces eso es una brecha, padre, porque muchos no tienen acceso a internet y por ende no pueden tener un acceso a la información y mucho menos a la educación. Bueno, esto es entonces lo que verdaderamente nosotros encontramos y era una de las problemáticas. ¿Recuerdan cuando se declaró, vamos a decir, se declaró la pandemia, se nos vino la pandemia y vinieron los encierros, porque al final de cuentas ya no podíamos salir y solamente podíamos comunicarnos, tener las clases virtuales y lo que acabas de decir? Muchas, muchas familias, y yo justamente viví dentro de una escuela esta realidad, porque muchos no disponían en ese momento de una computadora, porque es una escuela pobre realmente, pero sí disponían de un celular, pero teniendo 3, 4, 5 hijos, o el papá o la mamá que tiene que llevar el celular también consigo, que tiene que utilizar de aquí para allá, etc. Bueno, mientras estaban en casa, más o menos se podía utilizar. Pero nosotros sabemos también lo que significa, después estabas diciendo, la cuestión económica, ¿verdad? Lo que significaba en ese momento también el comunicarse,
el famoso tener saldo, como decimos nosotros. En fin, son varias situaciones bien complicaditas. Cuando nosotros estamos en nuestro escritorio, ciertamente el papel aguanta todo. Podemos escribir todo y podemos tener proyectos, pero maravillosos y excelentes. Pero después las realidades vividas en cada una de las situaciones en las que nos encontramos no siempre es así. Bueno, pero esta es un poco la brecha, ¿verdad?, que existe. Hay otros que ciertamente disponen de todos estos medios y entonces tienen también la posibilidad ciertamente de una mayor información. Y como dicen algunos, que la información es el poder, dicen muchos. Y entonces estas son las situaciones que después van creando más y más brechas entre las situaciones sociales de las que nosotros todos conocemos y en las que nos encontramos y vivimos. Bueno, Angélica, ¿qué más nosotros podemos decir con respecto a esta brecha que existe dentro de nuestra sociedad con respecto a los medios de comunicación social? La Iglesia exige continuamente el libre acceso a los medios de comunicación social para que no haya excepción de ningún individuo o grupo. Y esta es la situación, ¿verdad?, de todos los días, como nosotros entendemos. La Iglesia de por sí que insiste en no existir brecha, no dejar a nadie de lado. Pero también estamos hablando tantas veces de un monopolio, ¿verdad?, de la comunicación. Cuando el monopolio de algunos medios de comunicación social sobre la información, como decíamos anteriormente, toda comunicación también es poder. El que tiene comunicación después va influenciando, es decir, va formando a la masa, va lanzando ideas que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y ahí está lo que el Papa dice, ¿verdad? Y la Iglesia también insiste que la comunicación social de por sí no puede ser monopolizada, es decir, que solamente un medio, una empresa, un grupo tenga el monopolio de la comunicación social, porque todos, ¿verdad?, tenemos que ser capaces de pensar libremente, de opinar, de hacer escuchar también la voz de la comunidad, porque si no nos volvemos como dictadores. Estamos ejerciendo el poder a través de los medios de comunicación cuando monopolizamos. En este sentido, ¿cómo podemos mirar actualmente los medios de comunicación que encontramos en nuestro país, querida Miriam? Y la verdad, padre, que muchas veces encontramos monopolizados, ¿verdad?, que quieren vender una ideología, quieren un solo estilo de vida, lo que la globalización hoy día nos ofrece. Por eso la Iglesia hoy día exige de que todas las personas tienen que tener ese libre acceso a la comunicación social, que nadie debe quedar excluido. Como estabas diciendo, padre, los medios de comunicación están para informarnos, para formarnos y para el desarrollo de la persona. Entonces, si es que estos medios no están utilizados para el desarrollo de la persona, creo que tienen que ver una estrategia mejor de cómo informarle a las personas. Entonces, lo que vemos es que la Iglesia exige eso, de que no se monopolice nada y también de que no se quiera vender algo solamente lo que un sector quiere que conozca la gente. La comunicación tiene que ser libre para todas las personas y, por sobre todas las cosas, ofrecer la verdad, decir la verdad. Muy bien. Entonces, aquí estamos conociendo de una manera bien amplia, porque la pregunta inicial, la pregunta disparadora para nosotros era justamente hablar sobre las brechas que va creando la comunicación social. En este sentido podemos decir que es la influencia, este es el famoso influencer, como decimos nosotros, con las palabras, con el retintín, con la monopolización, en este caso, como dice la Iglesia. Nosotros estamos creando un estilo de cultura de acuerdo a lo que ese grupo o de acuerdo a lo que esas personas que piensan quieren vendernos, y van transmitiendo y van insistiendo y van dejando, y entonces monopolizan la libre información. Bueno, son todas cosas muy interesantes que nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de discernir, de entender. Y por eso hablábamos de la formación,
porque son pocos los que verdaderamente quieren formar. Es decir, darte una capacidad de mirar con ojos críticos las mismas informaciones. Porque cuando uno monopoliza la comunicación, está vendiendo simplemente para su sector. Y entonces, todo, entre comillas, va bien para ese sector, para ese grupo, mientras son ellos los que monopolizan esa comunicación. Sin dar a conocer, sin decir toda la verdad, como justamente estabas comentando, querida Miriam. Y bueno, nosotros así en este día, en este domingo, estamos compartiendo con ustedes un tema muy interesante para que sigamos nuestro debate, para que sigamos reflexionando y sobre todo saber también buscar la dignidad del hombre, porque la Iglesia cuando habla sobre los medios de comunicación siempre insiste sobre medios realmente que formen y que dignifiquen y que eduquen a la persona. Nos despedimos del día de hoy, les dejo la bendición como siempre, que podamos seguir con entusiasmo y con muchas garras, ¿verdad?, de hacer el bien y de saber también comunicarnos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos el próximo domingo de nuevo, todos juntos con Iniciación a la Vida Cristiana. Muy bien, chao.